Hablando de tango, de milonga, lo que puedo hacer es acordarme de mis padres cuando ellos bailaban, que en la época que yo era muy, muy pequeña, hace muchos, muchos años, ellos iban a lugares públicos donde se bailaba el tango, donde se bailaba la milonga. Y mi madre me sabía contar que mi padre era muy buen bailarín y que las mujeres se lo disputaban para bailar con él, porque él bailaba muy bien. Incluso se ganaba parte de su vida diaria enseñando a bailar. El tambor es el latido de nuestro corazón y es el que sirvió de comunicación en épocas pasadas, ¿no? En este momento sirven de comunicación porque también nos permiten que nosotros hablemos en un lenguaje inexistente, pero lenguaje al fin, con los espíritus de nuestros mayores, y podamos brindar a través del movimiento de nuestro cuerpo la expresión de ese acercamiento. Y después, a través de los bailes, como ser el candombe que estamos reivindicando, el tango que también nos pertenece y que es necesario que nosotros volvamos a apropiarnos de él, porque es una forma muy, muy linda de el enlazamiento entre el hombre y la mujer para poder bailar y poder decirse muchas cosas, ¿no? Y bueno, y si estamos hablando de candombe, tango, estamos hablando también de milonga. Yo soy de Santa Fe, pero ahora en este momento estoy a orillas del Paraná y en la ciudad homónima. Es un río amplio que tiene muchos secretos que no sabemos. Que no sabemos y que muchas historias no contadas. Orilla, Mushimba, Mushimba, Morena, Morena, Mula. Este barrio, que hoy forma parte del centro de la ciudad, antiguamente se conocía como Barrio del Tambor, Barrio del Candombe, o Barrio de los Negros, o simplemente Barrio de San Miguel, porque el centro de reunión era la iglesia o la capilla de San Miguel. Era el lugar para evangelización de la comunidad afro de Paraná. Toda esta zona, y casi llegando hasta la barranca del río, era donde tenía lugar la comunidad que estaba conformada por esclavos y libertos todos los sábados, los días feriados, los días de fiesta, fechas patrias. Eran muy importantes como reunión de la comunidad afro, y venía toda la ciudad y venían gentes de otras ciudades, porque eran muy, muy importantes y muy, muy vistosas las fiestas, los candombes que ellos hacían con sus tambores, con sus danzas y con sus cantos. Y a partir de 1836, que se comienza a construir la nueva iglesia de San Miguel, lo cual desencadena una paulatina dispersión de la comunidad, que ya van a vivir unos por aquí, otros por allá, se dispersa y ahí se empieza a perder la cultura y se empieza a mestizar cada vez más la población, etcétera, etcétera.
de este trabajo de reconstrucción de nuestra música afro de Paraná, nos dimos cuenta de que no podíamos hacer esta reconstrucción, este trabajo, con instrumentos comprados, fabricados en serie. Que teníamos, para lograr el sonido correcto, teníamos que construir los instrumentos según cómo se hacían en el pasado, cómo los hacían la gente del barrio del tambor. Y eso nos llevó a investigar cómo se hacían los instrumentos. Creo que este trabajo es muy importante como contribución para los argentinos conocernos un poco más. La historia, la cultura argentina siempre fue de negar su propia identidad y buscar afuera. Y lo que esto trata de hacer es buscar adentro, no buscar tanto afuera, buscar adentro. Y creo que si podemos seguir trabajando con esto, sería muy importante y podríamos realmente tener más conciencia propia, más sinceridad, y podríamos entender mejor muchas cosas. El mate es un ritual espiritual, un ritual social muy importante para nosotros, y que justamente viene de una cultura ancestral que es la cultura guaraní, cultura nativa indígena de nuestra zona, y está muy relacionado con esto. Tenés vegetal, el mate, la yerba, el agua, un mineral, y es compartir. Compartir, sentarse juntos, compartir, hablar, unirse, como el fuego para el tambor, todo va junto para nosotros. Parecido a lo que nosotros hacemos. Claro, ya sé. Sí, sí. Claro, sí, exactamente. Sí. Ustedes hacen así. Con el bombo. Y en este hacemos esto. Bueno, ahora vos sabés un detalle. Dame uno más grave, por ejemplo. Es el bombo, tenemos el único más grave. La base de esto viene del Caribe, que se llama el tango congo. Bueno. Entonces resulta que vos tenés la base de la banera, en realidad el tango congo es la banera, pero la banera clásica. Esa es la banera, sí. Uh-huh. Pero esa es la banera clásica que después se va a la música clásica. Pero el tango congo es cuando el mismo toque es así, espera. Es así. Espera, a ver. Exactamente, y es la base de un montón de música, claro, latinoamericana, eso, música afroamericana. Eso es todo. Ah, sí. Se esconde. Y queda con las ropas. Oye, 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 oye. We'll be right back.
se hacen los contrafestejos, etcétera. Una serie de actos conmemorativos para recordar que hubo una presencia negra aquí y en gran parte del país. Y esa presencia negra la tenemos adentro, la tenemos en nuestra música, patrimonio cultural universal, como el tango, ¿no? Pam, param, param, pam, param, param, pam, param, param, pam, pam. Ay, ta, 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 ta. Ese ritmo de la milonga, ¿eh? No soy el más autorizado después de haber escuchado la clase magistral de Cáceres, pero de todas maneras, eso está inserto, ¿eh? Está inserto en ese ritmo que después fue depurado. ¿Por qué fue depurado? Porque entraron otras corrientes inmigratorias muy fuertes. 6 millones de habitantes entre 1850 y 1950. Sabemos de dónde venían. De la Europa, donde ya venía la hambruna, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, las persecuciones ideológicas, los bolches, los no bolches, judíos, árabes principalmente, italianos. En segunda línea, españoles. El conventillo es propiamente una mezcolanza. ¿De dónde? Ese era el italiano típico. ¿De dónde venía el italiano en su mayoría? Del sur. Sicilianos, calabreses, ¿eh? ¡Eh, cómo está, mami! ¡Eh, Bartolo! ¡Eh, vaffangulo! Digo, toda esa gesticulación, ¿eh?, de brazos abiertos, porque esas zonas abruptas del sur de Italia, ¿eh?, estaba la mujer ordeñando arriba y el hombre abajo. ¡Eh, vení qua! ¿Qué le iba a decir a la mujer? Mi amor, bajá. No, no podía. Entonces, ¿eh?, es lo que a veces no se entiende. Y eso se trasladó mucho a los argentinos. Uno va al exterior a veces y te preguntan si sos italiano. Algunos dicen que somos italianos que hablamos en español. Pero también una presencia enorme de otras razas. Entonces ahí sí empieza esa famosa Reina del Plata. Ese famoso tango que afrancesa, sobre todo Gardel, porque fue la voz privilegiada. El hombre que entona y no desafina, como no sé. Y bueno, algunos dicen, lo trajo al tango con perfume francés. Como diciendo, ¿y la raíz negra dónde quedó? Está. Por más curvas que haya, está presente. En la efervescencia, en la vibración. Y en el sentimiento, muchas veces ocultado, ¿eh? Pero brota por algún lado. Por algunos poros. Está en el alma, en el espíritu. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el agua se fue por mar, se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Bastante fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Bandinga con bocina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha-cha. Bandinga con bocina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha-cha. Borocoto, 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 cha-cha. Borocoto, 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 cha-cha. Baltasar, bandita Congo,
nuevos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, cha cha. Andica, campos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, cha cha. Borrocoto, 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 cha cha. Borrocoto, 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 cha cha. Ustedes. Borrocoto, 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 borrocoto.